Hola, muchas gracias por estar aquí una vez más en Hilos de Mariposa. Estoy muy contenta de que me acompañen en este video. Si son nuevos, los invito a suscribirse, activen la campana, regálenme un like y ayúdenme por favor a compartir mis videos. Les voy a mostrar cómo vamos a realizar estos guantes sin dedos, mitones también los llaman. Es en punto V y es para hacer juego con... La bufanda que apenas hace unos videos anteriores subí. Está muy fácil de tejer. Es eh, calientito. No pesan, no estorban porque es estambre delgado. Y bueno, eh, quédense por favor conmigo para que vean el paso a paso. Miren, los materiales que vamos a utilizar son este estambre hola de la línea de iris. Es un estambre aproximadamente de 2 milímetros de grosor. Lo voy a estar tejiendo con un ganchillo 3.5. Si gustan utilizar marcadores de puntos, pueden hacerlo. Y tijeras. También una aguja lanera que no sé por dónde quedó. Pero bueno, vamos a utilizar una aguja lanera también. Bien, vamos a iniciar con el, la parte del elástico de la muñeca, de nuestra mano. Voy a hacer un nudo corredizo en mi estambre. Introduzco mi gancho. Voy para tejer estos guantes para dama. Los voy a hacer para dama. Voy a realizar 12 puntos bajos por cada vuelta. Entonces tengo que iniciar con 13 cadenas, ya que la cadena número 13 es la que me va a servir de altura para mi primer vuelta. Entonces vamos con 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Sale? Voy a empezar a tejer los puntos bajos a partir de la segunda cadena después del ganchillo. Iniciamos entonces tomando eh, dos hebras hacia arriba y dejando una hebra hacia la parte de abajo. Eh, les comento que en el canal también ya está un video de cómo realizar este tipo de elástico con puntos bajos. Para que se los comento por si ahorita no, no me llego a explicar bien, pues pueden ir a ver ese video y ahí está explicado como que más detalladamente. ¿Sale? Entonces, empezamos en la segunda cadena después del ganchillo y hacemos puntos bajos, dejando hacia abajo una hebra de nuestra cadena de base. ¿Sí? Recuerden si son principiantes o si para ustedes es más cómodo marcar el primer punto para que no se les pierda, pueden hacerlo. Entonces seguimos así por toda nuestra línea para terminar la primera vuelta con 12 puntos bajos. Es muy importante que en la parte de aquí abajo dejen solamente una hebrita. Para que a la hora de cerrar el, la parte de la muñeca no nos quede tan visible nuestra unión. Bien, ya estoy haciendo el número 11 y el número 12. Ok, ahí ya terminé mi primer fila, mi primer vuelta, ¿sale? Voy a hacer una cadena que es la cadena de altura para mi siguiente vuelta. Giro mi tejido y voy a empezar a tejer también puntos bajos, pero solamente de esta trencita que se formó con los puntos bajos de la primera vuelta, solo voy a tomar una hebra que es la que queda hacia atrás de mi tejido. ¿Sí? Están estas dos hebras, una de este lado y una hacia el frente de mí. Solo voy a tomar la del lado de atrás, ¿ok? Así. De nuevo, si gustan marcar su primer punto, pueden hacerlo. Eso eh, puede ser muy básico para personas que apenas comienzan a tejer, ya que si no tejen esos puntos bajos también, uh, se les va a empezar a hacer pequeños su tejido. Y ya después va a ser un triángulo en vez de un rectángulo. Pero bueno, entonces seguimos así. Y a partir de aquí, todas las vueltas las vamos a tejer tomando sola M, solamente, perdón, la hebra de aquí atrás. ¿Sale? Ya saben, terminando nuestra vuelta, vamos a realizar una cadena al aire, giramos nuestro tejido y de nuevo comenzamos con nuestros puntos bajos. Uno sobre otro, tomando solamente la hebra trasera. Esto lo vamos a realizar hasta tener en total 31 vueltas. ¿sí? Eh, de preferencia, les recomiendo que, eh, si ustedes van a hacer los mitones de acuerdo a la medida de, de la muñeca que ustedes van a, a medir, les recomiendo que le disminuyan a esa medida de muñeca, le disminuyan dos o tres centímetros. Esto es para que al momento de ponerse el mitón, el guante, pues queda bien elástico y que no quede tan flojo en la mano. ¿Sale? Bueno, esa es una observación. Otra que su, su cantidad de vueltas sea en número non para que a la hora de cerrar la vuelta la unión no se note. Miren, si se dan cuenta, aquí mi unión está en este espacio. Pero no se nota tanto. No se ve la diferencia en las demás vueltas tejidas. ¿Sale? Entonces, que sea en número non. Yo voy a adelantarle y regreso con ustedes para explicarles cómo cerrar el elástico. Ya estoy eh, casi terminando mi vuelta número 31. Estoy en el penúltimo punto bajo y ahora el último. Okay. Así como terminé de tejer, lo que voy a hacer es retirar mi ganchillo. Voy a girar mi tejido y voy a levantar el otro extremo hacia el frente, ¿ok? Esta hebrita la voy a dejar ahorita pendiente, no, no la voy a tomar en cuenta. Voy a introducir mi ganchillo aquí en la hebrita del primer punto y empiezo a tomar también los puntos de aquí atrás, pero solamente en la hebra de atrás. Ahí lo que voy a hacer es introducir mi ganchillo en este aro que me quedó de la hebra que jalé. Y la voy a atravesar por los dos aros que tengo de los extremos. Ahí está. Realizo una cadena. Y ahora ya me voy a ir de nuevo así. Punto de un lado, punto del otro. Ya saben, de aquí tomamos la hebrita que dejamos en la parte de abajo. De aquí tomamos la hebrita que está en la parte de acá atrás. Jalo hebra y hago un punto deslizado. De nuevo, introduzco mi gancho tomando esta hebrita. Del otro lado la hebra trasera. Jalo hebra y hago punto deslizado. Y así voy a seguir hasta terminar de unir miren aquí ya terminé yo mi unión si se dan cuenta no no se nota o es muy mínimo ya fijándote así como que detenidamente bien ahora lo que vamos a realizar son puntos bajos alrededor de aquí de todo nuestro elástico para comenzar a tejer eh, toda la altura de nuestro guante Bien. Voy a realizar aquí una cadena. Esa cadena ya la voy a tomar como punto y ahorita les digo por qué. Bien. En cada um, término de vuelta del resorte del elástico voy a realizar puntos bajos, ¿sí? En total debo de tener entonces 31 puntos bajos. ¿Se pueden buscar cualquier orificio? Miren. Para realizarlos, les repito, en total deben ser 31 puntos bajos, ¿sí? Con la cadena que hice de subida y que la estoy contando como punto, eh, van a ser en total 32, ya que... Eh, para, lo, lo, para el punto de V necesito eh, la cantidad de puntos que sea pares. ¿Ok? Bueno, entonces continúo así y termino mis 32 puntos bajos. Ya terminé mis 31 puntos bajos. Entonces en la cadena voy a cerrar con punto deslizado. Y bien, como entonces les comentaba que esa cadena ya me equivale a un punto, voy a subir con tres cadenas y en ese mismo punto voy a realizar un punto alto. Ahí está. Tomo la lazada, salto un punto y en el que sigue realizo una V de dos puntos altos. O sea, dos puntos altos juntos. Me salto un punto y en el que sigue, de nuevo, dos puntos altos juntos. Y ahí está mi siguiente V. Me salto un punto y en el que sigue, dos puntos altos juntos. Siguiente V. Y así lo voy a hacer hasta terminar. ¿Ok? Voy a seguir saltándome un punto. Y realizando dos puntos altos juntos. Termino y regreso con ustedes. Terminé mi primer vuelta y en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Vs. 16 motivos de V. Ok. Lo que voy a hacer aquí es irme directamente a la tercera cadena que realicé al principio de mi vuelta y realizo un punto deslizado. ¿sí? Voy a subir tres cadenas y en el espacio que está de la vuelta de, de la primera vuelta, en el espacio que está entre las cadenas y el punto alto, ahí realizo dentro un punto alto para que de alguna manera se vuelva a formar aquí arriba mi otra V. Me tomo la sada y ya me voy directamente al centro de esta V. Y así voy a estar yéndome al centro de las V y ahí voy a realizar mis dos puntos altos para formar una V encima de cada V. ¿Ya vieron? Bien. Vamos a continuar así para eh, llegar a la altura que necesitamos donde ya vamos a hacer el orificio para nuestro dedo pulgar. Vamos a realizar seis vueltas de eh, Vs, así, una sobre otra, normal. Y regreso con ustedes en la número 7 para comentarles cómo vamos a hacer el orificio. Ya teniendo terminadas nuestras seis vueltas de V, vamos entonces ahora a realizar el orificio para nuestro dedo pulgar. Miren, aquí ya tengo realizado este guante y es el de la mano derecha, es el que tiene el orificio de este lado. Vamos a realizar ahorita el que va a tener el orificio de este lado. Miren, a pesar de que no se notan mucho, ni la unión ni las subidas en cada vuelta. En lo personal me gusta a mí que eso, esa parte quede hacia dentro de la mano, que no quede hacia afuera, ¿sí? Entonces, por eso es que yo lo hago de esta manera y de donde estoy iniciando las vueltas, bueno, para la mano derecha dejo el orificio de este lado, para la mano izquierda lo dejo de este, ¿sí? Pero si para ustedes Está bien eh, de una sola forma y no, no tan tanto esto, pues no hay problema. Bien, les voy a explicar cómo hacerlo para la mano derecha, ¿sí? Como ya lo tengo yo aquí. Para la mano derecha, vamos a dejar tres V al principio y después vamos a tejer el orificio de la forma que ahorita les voy a explicar. Miren, lo voy a tejer rapidísimo. Las tres V's. Ahí está una. Esta es la segunda. <coughs> y esta es la tercera. Bien. <coughs> Perdón. Tengo un poco reseca la garganta. Bien. Para el orificio, vamos a hacer lo siguiente: tejemos un punto alto en esta V que sigue pero tomando el orificio del punto no entrando en, en dentro de la V sino aquí en el orificio y tejemos nuestro punto alto realizamos dos cadenas vamos a saltar este orificio de V este orificio de V y este orificio de V Aquí enseguida, en el punto alto de esta tercera V que nos estamos saltando, vamos a realizar un punto alto. Y ahí ya quedó nuestro orificio. A partir de ahí, continuamos en la siguiente V normal. V sobre cada V hasta terminar nuestra vuelta. ¿Sale? Y eh, ahorita les voy a explicar cómo vamos a tejer en la parte de acá arriba. Bien. Voy a desatar. Hoy creo que deshice mucho. Bueno. Para nuestro guante de la mano derecha. Perdón, no sé si les expliqué bien que era la mano izquierda la que les estaba mostrando. Para la mano derecha vamos a tejer. Mmm, si lo están haciendo con este mismo esta misma cantidad de estambres y con esta misma cantidad de Vs, vamos a tejer 10 Vs. Al final debemos dejar 6 sin tejer. Bueno, no sin tejer exactamente, sino para explicarles cómo le vamos a hacer ahí para nuestro dedo, que prácticamente va a ser lo mismo, solo que ahora de este lado y no de este. Continúo, aún me faltan unas dos o tres. Ustedes pueden marcar sus Vs antes de comenzar su vuelta para no estar eh, contando a la mera hora. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí están, perfectas. Bien, vamos a hacer lo mismo en esta V, no tejemos en la parte de aquí adentro, sino tomando el punto, el primer punto alto que aparece aquí. Y realizamos un punto alto. Tejemos dos cadenas al aire. Saltamos esa V de donde tejimos el primer punto alto. Saltamos la siguiente y también la siguiente, pero en su punto alto del lado izquierdo, tejemos un punto alto. Bien. Eso es todo. Y terminamos con tres V normales. Una V sobre cada V de la vuelta anterior. Vamos a terminar. Cerramos nuestra vuelta como lo venimos haciendo en las vueltas anteriores. Comenzamos la siguiente que sería la vuelta número 8 de Vs. Y eh, antes de llegar al orificio, les explico cómo vamos a tejer en esta parte. Estoy aquí una V antes de lo que dejamos para nuestro dedo. Tejo esa V normal como todas las demás. Y ahora lo que voy a hacer aquí es empezar a tejer V también, pero me salto este punto, que es el punto alto que tejimos, y en, la siguiente, en el siguiente punto, que es la primera cadena, voy a tejer una V. tomo la me salto ese punto y en la siguiente que ya sería V voy a tejer, ay no es cierto, no es cierto, perdón, 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 me salto eh, esa cadena que sigue y en el, en el punto alto voy a tejer una V. Y de ahí ya me voy V sobre cada V. Miren, aquí fueron tres V y las redujimos a dos. ¿Sale? Entonces, terminamos así. Y ya está completa nuestra vuelta número 8. Después de esta vuelta vamos a tejer una dos, tres, cuatro vueltas más de V's normales, una sobre cada una y para terminar vamos a hacer una vuelta sencillita de puntos bajos, sí, para que nuestra terminación quede bonita. Entonces vamos a hacerlo así, seguimos con, ya saben, cuatro vueltas de V's. Y una más de puntos bajos, un punto sobre cada punto, normalito. De esta manera quedan ya terminados nuestros mitones. Miren, aquí ya tienen nuestra orilla de puntos bajos. Lo único que nos queda es esconder eh, las hebras por el tejido. Cortamos y bueno, ya quedan terminados. Esta es la manera en la que nos los vamos a poner. Recuerden que las uniones deben de quedar aquí en la palma para que en la parte de aquí se vea todo normal. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Que se animen a tejer sus guantes, mitones. Y recuerden que... Eh, tengo mis redes sociales en donde pueden enviarme fotos de los proyectos que realicen con mis tutoriales. Muchísimas gracias por seguir hilos de mariposa y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.